Muy buenas a todos, muchachos, ¿cómo están? Yo soy Nico de Los Motores, para el que no me conoce, y si me conoces, qué bueno verte acá, Fierrero. Les traigo el segundo video de la sección Versus. En este caso se van a enfrentar dos pequeños titanes, el Clio 2 motor K4M 1.6 y el Peugeot 206 16 válvulas motor TU5 JP4. Antes que nada quiero recalcar que el motor K4M viene en los siguientes vehículos equipados, en esta pequeña lista que tenemos acá. Ajá, bien. En cambio, el TU5, muchacho, JP4, acordate que es JP4 porque es 16 válvulas, no el TU5. Bueno, ya me entendiste. Vamos a la lista de Peugeot y Citroën. Muy bien, muy bien. Mira vos, Citroën Sara. ¿Quién lo hubiese imaginado? ¿Qué más te tengo que decir rápidamente? El Clio 2, que es uno de los. El primer competidor, el Player 1. Tiene un peso de 995 kilos. En cambio, el 206 tiene un peso de 1080 kilos. O sea, tenemos una diferencia ínfima entre el peso del Clio y el peso del 206. Por eso los elegimos, para que luchen uno con otro. El diámetro del cilindro del Clio 2 es 79,5 y la carrera es 80,5. Por tanto, nos termina dando 1598 centímetros cúbicos. En cambio, el TU5 JP4 tiene 1587 centímetros cúbicos, compuestos por un diámetro del cilindro de 78,5 y una carrera de 82. ¿Sí? Opa, muchas gracias. Vamos a ver un poco esos fierros. Vamos a ver un poco esos fierros al taller, a ver. A ver, muchachos, comenzamos con Peugeot Citroën TU5 JP4, fíjense esa bielita, ahí tienen un cigüeñal con las medidas de biela, las medidas de bancada estándar, ¿sí? Motor TU5 JP4 1.6, fíjense lo que es ese cigüeñal, viene con una corona en la punta del cigüeñal, viene con algunas inscripciones también, unos lindos contrapesos con formatos torneados, ya balanceado de fábrica, fíjense esos agujeros para balancear los contrapesos, el lado de el volante trae una espiga, fíjense, ¿sí? Ahí lo paramos para verlo mejor. Ven que los contrapesos ya vienen balanceados de fábrica, viene así, ¿eh? No es que lo hicimos nosotros, esto es un cigüeñal estándar el que están viendo ahí. Fíjense, ven, ahí calza la coronita, que traba la chaveta, lleva una chaveta, ¿sí? La línea recta ya saben que es la de bancada, la contraria es la de bielas, ahí se lo señalo. Ahí ya pasamos precisamente al pistón y la biela, fíjense, tenemos un perno de 20 milímetros, un diámetro de cilindro de 78,5, un pistón plano con una pequeña superficie sobresaliente, ahí está el diámetro, ¿sí? Con respecto a la biela, son bielas, a ver, ¿qué muestra? Bielas partidas, son bielas partidas. Acá ya saltamos al K4M, también un muy buen diseño de cigüeñal, un poco menos macizo, fíjense, con los contrapesos un poco más tímidos, pero sin embargo, con una ranura gigantesca de la chaveta, fíjense, eso me gusta, una buena traba. Sí, este rectificado a la primera medida 0.10, biel y bancada, acuérdense, línea recta son las bancadas. Ahí ya saltamos a la biela, fíjate el formato del pistón, viene con las cavidades para que las válvulas que vienen cruzaditas no toquen, ¿sí? Tenemos un perno de 20 milímetros. Y hay un dato curioso, fíjate esto que te muestro lo último. No te confundas, las bielas de K7M son idénticas a las de K4M, pero cambia el diámetro del perno. El K7M tiene 21 de perno en vez del K4M, ¿sí? Siempre me gusta saltarte así con algún dato curioso para dejártela picando. ¡Qué trucazo, ¿no? ¡Qué lindo fierro! ¿Cómo me gusta dedicarme a los fierros, viejo? Y mirá que soy licenciado en higiene y seguridad y sé otra cosa, pero no te lo cambio por nada. Chicos, velocidad máxima, el siguiente ítem, a ver quién gana. Velocidad máxima del Clio, 195 kilómetros por hora. Sí, Clio 2, acordate, motor K4M. Velocidad máxima del Peugeot TU5 JP4, puesto en un 206 de 1100 kilos, 198 kilómetros, chicos, por 3 kilómetros nada más. Gana, en este caso, Peugeot Citroën 206.
Siguiente ítem, aceleración, bien, aceleración. A ver, ¿quién pica más? De 0 a 100, el Clio tiene 9,6 segundos, muchachos. En cambio, Peugeot, el 206, de 0 a 100 tarda 10 segundos y medio, ¿sí? Gran ventaja para el Clio. Vamos con el consumo. A ver, consumo urbano, ¿sí? Lo que estamos acostumbrados nosotros acá en Buenos Aires y algunos gente de las ciudades que nos ve. Obviamente tenés el consumo extraurbano para vos que sos de Monte Grande. Un saludo a la gente de Monte Grande, un saludo a la gente de San Andrés de Giles, un saludo a todos, muchachos. Son todos unos capos y sin ustedes no sería quien soy. ¡Qué agradable sujeto! Vamos con el consumo urbano. Del Clio, 9,3 litros cada 100 kilómetros recorridos. Vamos, poneme el de Peugeot. 9,2 litros, ¿sí? Cada 100 kilómetros recorridos. Una victoria para Renault Clio. Vamos, hagamos un stop, vamos un poco a los fierros. Quiero que me muestren las tapas de uno y del otro, a ver. Muchachos, acá arrancamos con la tapa de Cacotrueme. Fíjate, valvulitas de 6 milímetros bien finitas, vienen con ángulo torcido, lo que son los resortes. Fíjate que para armarlo se necesita un dispositivo especial. Las trabitas son súper pequeñas, son de una ranura. Una tapa totalmente hecha de aluminio con resortes de fundición, como siempre. Mirá lo que es esa trabita. Ahí ya saltamos un poco al plano. Fíjate que el aluminio es de buena calidad, pero sin embargo, con un mal refrigerante puede terminar hecho un desastre. Acá te estoy mostrando el punto débil de las K4M, ya sabes que tiene una pequeña lubricación arriba, un caudal pequeño que hace que si te pasaste un poquito el cambio de aceite te quede un desastre como esto. La verdad que eso es un talón de Aquiles de la samputa porque genera problemas graves. Sin embargo, fíjate que acá te muestro que tiene solución, ya lo viste en nuestros videos, nosotros la lesamos y te queden perfecto. Hay que tomar precauciones, utilizar antifricciones a la hora del montado de la tapa de válvulas y demás, ¿viste? Acá ya saltamos a la etapa de Peugeot Citroën, la TU5 JP4, fíjate lo que son, ¿sí? Te puse dos versiones según los años, pero son básicamente la misma tapa, cambian pavadas. Ahí tienes una válvula de escape, que es la pequeña, la grande es la de admisión. Son materiales de buena calidad, un vástago igual al de K4M, pequeñito también, pero resistente. Y esta es la clara prueba de la durabilidad de estas tapas. Fíjate lo que es esa tapa tapada en barro y mirá lo que es ese árbol de leva, impecable. Es la clara prueba de lo que es la ingeniería de Peugeot y Citroën, que muchos critican su electricidad, pero mira lo que es en el tema motorización. Es indestructible. Fíjate lo que son esos asientos de válvula. Mira lo que es la de admisión. Esa es la de escape, ¿no? Mira lo que es esa tapa tapada en barro y mira el estado de sus piezas. Está intacta, impecable. Punto para Peugeot. No se esperaban ese video del TU5. Qué bestia, ¿no? Vos que estuviste renegando con el K4M, dale, dale la razón. La verdad que yo entiendo que mucha gente se queja de cosas de Peugeot y Citroën como es la electrónica, pero vos viste esa calidad de materiales. ¿Eh? ¿Vos viste lo que era esa calidad de materiales? Buah. Otro ítem, muchachos, muy importante, precio de los repuestos. Para esto tenemos el valor del subconjunto, una marca de que me gusta mucho, Acuro, Japón, buena calidad, mis amigos los japoneses. El Clio, ¿cuánto tenemos el subconjunto estándar? Upa, 13.100. Poneme el de TU5, poneme el del 206 estándar, a ver si lo quiero en camisa estándar. 12.600 pesos. Bueno, es una clara victoria para Peugeot. ¿Quién lo hubiese imaginado, muchachos? Más barato Peugeot y Citroën que un Renault. Una locura. Esto lo pueden corroborar ustedes en Mercado Libre, ¿eh? No, no, acá no hacemos magia. Poneme la votación de Instagram. Detrás de esto, poneme la votación de Instagram y poneme, por favor, la tabla de resultados finales, porque esta gente necesita saber ya quién gana. Los veo que están ahí apretando los dientes. A ver quién gana, quién gana, quién gana. Vamos a verlo.
Bueno, muchachos, estuvo peleado. A ver, vos que tenés un Clio 2, no te pongas fastidioso. Sabemos que es un autazo, es muy querido, hay una locura de Clios en la calle, hay una locura de 206. Vos que sos un tipo que está todo el día criticando a Peugeot, ya sé que Peugeot es delicado en la parte de la electrónica, ya lo sé. Ey, vos, calmate, ¿eh? Ya sé. De espuma tu chocolate. Pero acá estamos hablando de motores. Yo no puedo hablar de algo de lo que no sé, muchachos. Yo sé de motores y hablo de motores. Acá hablamos de motores y ganó el TU5 JP4. Le duela a quien le duela. Ya sé que a vos te gusta más el Clio y te respeto, te doy la mano, querido amigo. Pero ganó el 206. Clara victoria del 206. Tengo que darte algunas conclusiones rápidas, como que no te esperabas que el TU5 gaste menos que el K4M. O sea, uno dice Clio, ahorro combustible. ¿Seguro? Un motor muy grande. Con respecto a el talón de Aquiles de uno y otro, el del K4M es muy grande. La escasa lubricación de las levas. Duele, duele, y es uno de los puntos que hace que se destaque la ingeniería de Peugeot y Citroën, que la verdad que no tiene nada que envidiarle a nada, tiene una calidad de terminación impresionante. Con respecto al equipamiento, como decía antes, algunos pueden dar como algo malo a la electrónica que viene en los últimos Peugeot, que es un poco compleja y suele traer inconvenientes, pero acá hablamos de motores, muchachos, ¿sí? Dando un poco un cierre a este video, tengo que decirles que tenemos Facebook, tengo que decirles que tenemos Instagram. La votación que hicieron los muchachos ahí es real. Acá no hay gato por liebre, viejo. Si no estás en Instagram, vos no podés votar, no nos podés dar tu opinión. Si no nos podés dar tu opinión, entonces, no sé, a mí me gusta que todos puedan dar su opinión. Muchachos, les recuerdo una vez más que me ayuda mucho suscribiéndose, que esto es una comunidad, que estamos creciendo y me alegra hacer un nuevo video para ustedes.